Nada más falta poquito que hagan el borrato para que yo me vaya de ahí, ¿no? ¿Cómo te fue la chamba? ¡Apá! ¡Ya llegó el Mario! ¿Le abres? Ponte a grabar, órale. Vamos. Órale, cabrón. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ya. Mija, ya llegó este. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, órale. Mario, ya llegó Mario. ¿Qué onda? Oiga, ¿a dónde van a ir o qué? A cenar. Ah, órale, a esta hora falta poquito para... falta poco para que sea nochezón. Y ¿a dónde los vas a llevar o qué? Pues estaba planeando llevarla a algunos tacos bien buenos que están aquí, ¿sí? No, mi hijo, los tacos esos que están por allá. Y no, espérate. ¡Mija, llamero! Oye, ¿de qué la haces? ¿Qué jalas? Soy mesero, señor. Ah, mesero, ya. Y también te vas por las chelas y todo lo demás acá. Sí. No, mijo, pues te falta un poquito para darle. Sí le das fuerte. Al gimnasio me refiero. Sí, voy. ¿Sí? Todos los días. Ah, todos los días. Más o menos, se nota. Digo, a mí se me chingó la rodilla, ¿da? Bien dicen que se me chinga la rodilla y luego valgo madres. Oye, ¿y qué onda? Ahí, no, de repente cuando llegan al restaurante. ¿Es restaurante, verdad? ¿O es bar? Ah, restaurante, no, como que no le eches el ojo a una que otra. Ay, no te hagas, güey. No, sí sabemos, oye, sí sabemos, qué pedo. Pero de neta. A ver, acá, entre nos, ¿no? No le voy a decir, mija, ¿para qué? ¿Te creas? ¿Qué onda? De repente, si te vas ahí por las chelas, te bajas por las chelas a veces con una de otra que encuentres. No te hagas y te ves la cara bien cabrón. No, la verdad no. Ahora resulta que muy santo. No, mijo, si somos bien perros, güey. Somos bien perros. No, pues allá en donde jalo. De repente, pero con cuidado, Porque pues, si sabe, mija, ya sepa dónde remeter. No te creas. Oye. Entonces sí le jalas fuerte acá a las pesas. Ok. ¡Mija! ¡Llamero! ¿Qué? ¡Llamero! ¡Ahí voy! Ándale, pues. Mira, mientras en lo que esperamos, ¿por qué no me ayudas con el garrafón? ¿Qué? ¿Así vas a poder? Este güey. Órale, ¿cómo vas? No te vas a fregar la espalda, No, espérate, de ahí no. No lo agarres de ahí, cabrón. No, échatelo en el lomo. ¿Cómo? A ver, lo voy a hacer yo, pero tú para que lo hagas también. No, a ver, yo puedo. No, puedo, no, señor, a ver, ¿seguro? Te lo juro que sí puedo. No vas a poder. ¡Órale! No te vas a ir para atrás nomás, oye. Allá atrás, mira, ¡órale! Las fotos. Va, órale. A ver cómo le llamas este güey, a ver si no sé. Hernio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijiste que te llamas? Mario, señor. Mario, vente, te voy a enseñar algo. ¿Estás bien? Sí, sí. Vale, pues. Oye, a ver, mira, vamos a hacer algo rapidillo, nada más. Digo, vamos a ver qué tan cierto, ¿no? Qué tan cierto dices ser lo que, pues lo que eres, ¿no? Segona. Es por el chascarrillo, cabrón. Oye, a ver. Mira. Estas son unas de ahí del jale. Digo, pues. Unas que otras menos caídas, ¿no? ¿Qué te parece esta? Tres, ¿no? Seis. Once. Con eso de los gorditos. Ay, no, gordita no. Curvy, ¿cómo le dicen? Curvy. Oye, mira este. Más o menos 5. ¿Cómo que 5? Pues sí. Oye, nomás le falta una pequeña estiradita acá en las chaches. Oye, ¿y cómo te parece, mija? La neta, a ver, ¿cómo la ves y dices qué?
Su hija es un 10, señor. Ah. Su hija es una mujer completa. Su hija es todo lo que he estado buscando en mi vida. Es una buena mujer. Es una mujer que me quiere, es una mujer que me cuida y yo la quiero a ella. Y yo la cuido muchísimo también. Es algo extraordinario. De verdad, usted no sabe lo que tiene en su casa. Esa mujer es lo mejor que yo he visto en mi vida. No, pues, órale. Mija, apúrate que ya es tarde. Ahí voy. Dale. ¡Está grabando! ¡Ay, qué pasó, papá!